Seguimos en el programa de esta noche, 30 de diciembre, ya a las puertas del 2016, con este debate sobre la carrera oficial y la Semana Santa del 2016, con los invitados de esta noche, con José Maricaro, hermano mayor de la Sagrada Cena, con Francisco Muriel, miembro del Consejo de Hermandades y Cofradías, con Ignacio Robles, encargado de la Huesca de Cofrades, y Francisco Álvarez, capataz de la Hermandad de Humildad y la Paciencia y también miembro de Junta de la Hermandad de Columna. Con ellos cuatro hablábamos antes de esa carrera oficial, de esos planteamientos, de esas posibilidades que hay para mejorarla. No hemos quedado en ese momento de qué se puede mejorar, esa opción de la calle Compañía o que todos hablen en tren por Cobo. Yo creo que no sé cuál es la solución, si es que hay alguna solución o para realmente poder poner en orden la carrera oficial, porque como antes bien hablaba Ignacio, llega un momento que la calle ancha se queda muerta, que no hay ningún tipo de público, el problema que tienen las cofradías, unas que vienen de la calle Compañía, esos cortes, esos parones. Realmente además, José Mari y Paco, vosotros estáis trabajando en el Consejo para buscar esa solución. ¿Hay solución? Espérate, todo lo que se ha hablado de Compañía, y tú me corriges, José Mari, fue en una mesa, pero con un folio en blanco. O sea, el folio todavía no lo hemos empezado a manchar. El día que se manche, complicado, ¿no? No, empezaremos, será el fluir de ideas y de posibilidades a estudiar. De todas formas, nosotros estamos cumpliendo, yo me acordaba, recordaba cuando José María estaba hablando, esta comisión de Semana Santa lleva creada unos 7 años, más o menos, y hubo una primera encuesta a todas las hermandades de qué opinaba de la carrera oficial, si estaban dispuestas a modificarla, salvo 3 hermandades del Domingo de Ramos, que propusieron el sentido inverso, el resto estaba de acuerdo con la carrera oficial. O sea que no estamos, en 5 años no puede cambiar la cosa tanto. ¿Pero estaba de acuerdo o estaba conforme como diciendo, bueno, me da igual, es lo que hay? No sé si a lo mejor es el problema un poco que sí, las hermandades se puedan conformar. Hombre, evidentemente las 5 hermandades del Domingo de Ramos estamos por la carrera oficial en sentido inverso, vamos, que creemos nosotros que es el sentido verdadero de la carrera oficial. Pese a la carrera oficial para terminar siendo estación de penitencia. Pero bueno, porque además tuvimos la experiencia de que fue muy positiva para las 5 hermandades. Y es cierto que para esa experiencia había una cofradía que no iba muy, muy de acuerdo con el tema, pero bueno, quiso que se hiciera, porque además hubo un consenso entre las 5 cofradías y el consejo de entonces que presidía Rafael Corbacho. Miguel. Ah, no era Miguel García Díaz, efectivamente. Y entonces hicimos esa experiencia y fue muy positiva. Nosotros, en cada acoplamiento, ¿verdad, Paco? Terminamos el fin de fiesta, en vez de cantando por bulería, diciendo vamos a cambiar la carrera oficial porque es la solución idónea para terminar con el problema del Domingo de Ramos y no obligar a ninguna cofradía que no venga por compañía. Por ejemplo, sería el caso de Las Penas, ¿no? Claro, esa opción dio de frente cuando Paco dice muy bien que se mandó una especie de encuesta a ver qué se podía hacer, dio de frente con el pleno de hermanos mayores de entonces. Y aquí entra lo que dice Paco, que cada junta de gobierno, cada hermano mayor, tiene una forma de pensar distinta. Es que yo también tengo una duda, esa encuesta que la rellena, ¿la junta de gobierno o el hermano mayor? Porque eso haría decisiones unilaterales. No, teóricamente. Es que también podemos tener. Por lo menos la petición era que se tratara. La petición, vale. Si era la junta de gobierno, ¿no? Yo creo, y así lo he manifestado en las reuniones de la Comisión de Semana Santa, que el proyecto de cambiar el sentido de la carrera oficial habría que retomar el estudio y plantear un estudio serio, que creemos nosotros que no se hizo en su momento, sobre cómo sería la carrera oficial, empezando por San José, porque creo que las cofradías, yo creo que esa opción tendría más apoyo hoy que cuando se hizo entonces. Hombre, no se puede estar cambiando cada 4 años de carrera oficial, ni de sentido de la carrera oficial, ni nada, pero los problemas están ahí, hay que resolverlo. Si cada lunes de Pascua estamos con la misma cantinela de que este que resolverlo, a lo mejor es que la opción es cambiarla, ¿no, José Mario? Bueno, no sé si qué pensáis, porque yo creo que todos los cofrades acabamos ese domingo de resurrección, lunes de Pascua, diciendo esto no tiene solución, esto hay que cambiarlo. De momento la solución es estudiarlo
Y no quedarnos quietos. Bueno, pues el domingo de Ramos lo soluciono con un decreto y el lunes santo lo soluciono con otro decreto. Ni eso le interesa al Consejo, porque al final no son soluciones que le gusta a todo el mundo. La línea nuestra ha sido consenso siempre. Efectivamente, vamos. Nosotros siempre hemos tenido la posibilidad de llegar a acuerdos y el Consejo siempre... Ni siquiera ha pensado en un decreto. La oferta última que os hicimos no había unanimidad y la retiramos, ¿no? Es decir, que la solución es ya ponerse a trabajar y en un futuro ya, desde luego, yo creo que para el 17, yo creo que algo se habrá hecho ya. Pero no sé cuánto tiempo le queda de mandato a la permanente. Nosotros nos vamos en junio del 17. Sí. No, algunos ya están 18, contando los días incluso. Pero de 16 el 17, junio del 17. Es decir, que para el 17... Todavía la Semana Santa la preside Martín José ese año. No puede venir planteamiento porque hay mandades que... No, ¿por qué no? ¿Por qué no se va a cambiar? ¿Por qué no? Porque hemos sido así toda la vida de Dios, no se va a cambiar. En el sentido de que, bueno, mira, que te lleven al convencimiento. Pero hay mandades que no. Yo he escuchado propias mandades que dicen, nosotros, eso es un mamarracho, hombre. ¿Cómo va a dar la vuelta la carrera oficial al revés? Eso no vale para nada, no sé qué. Eso he escuchado yo de hermanos mayores. Sí, Paco, pero estás diciendo una cosa que si se habla, como bien dice José Mari, las cinco cofradías que hicisteis aquella prueba y fue tan satisfactoria por vuestra parte, no sería a lo mejor la cuestión de hablar con el resto de hermandades diciendo, oye, que esta es la verdadera solución. Que el Consejo sea... Y el resto dijo que no, o sea, completo. Ni las cinco del Domingo de Ramos dijeron que sí. Tres. Cuando se hizo esa prueba, en ese momento había cuatro hermandades, incluso se pensó ampliar las lunes y se estudió para otros días. ¿Qué pasaba? Que chocaba en aquel momento cuadrar el Jueves Santo con la madrugada, porque había tres hermandades el jueves y cuatro hermandades en la madrugada, y eso no era factible. Ahora mismo esa realidad no está. Claro, y luego había dos... Que ha cambiado eso. Mucho, estamos había hablando del año 2007. Que era no porque mi cofradía se tiene que recoger a las 4 de la mañana, más, ¿no? Yo creo que eso ya cambiaría un poquito también, porque claro. Yo creo que la forma de pensar de las juntas de gobierno ha cambiado un poco sobre el tema de horarios de recogida. Claro. Entonces, se ha demostrado que una cofradía a las 4 de la mañana no hace nada en la calle, no hay que tener un peligro. Yo sigo incidiendo en que hay que echarse al barro y hay que hacer estudios generales, si es que... todos los caminos conducen a esto. Esta carrera oficial, por más que queramos, no le vamos a dar solución, porque tenemos los problemas que tenemos. Tenemos problemas de horario, tenemos problemas en el túnel de Santiago que nos ralentiza, tenemos una plaza del Palillero que no termina de convencer. Y que se pueden mitigar algunos de esos problemas a la inversa, pues se mitiga el tema de los horarios, pero no sé, el resto de problemas van a seguir ahí candentes, porque los cruces de alguna manera hay que resolverlo, porque las hermandades que vienen de la zona de San Lorenzo, Viña o Balón tienen que volver hacia allá. Va a seguir habiéndolo. Yo creo que hay que ir... Salvo que sea la última. Salvo que fuera la última. Que fue lo que pasó en el año nuestro, que las penas fueron la última. Claro, las penas fue la última porque los horarios cuadraban perfectos. Salió de la catedral, cogió por compañía y se fue. Claro, pero ahí cuadraban todos los horarios perfectos. No había problema. Otros días lo veo que va a ser más improbable. Yo creo que en este caso es mucho trabajo de campo. Hay que ir, los papeles son muy fríos, las encuestas llegan por correo electrónico y se dispersan un poquito. Y bueno, yo creo que hablando se entiende la gente y yendo hermandad por hermandad, sentando día por día, va a ser un trabajo muy arduo. Desde luego la permanente y la comisión tienen un papelón complicado y hay que reconocérselo. Pero como llevamos diciendo, creo que al final de cada intervención algo hay que hacer. ¿Solución hay, Paco? Hombre, aparte de que siempre estamos hablando lo mismo, porque esta conversación la tenemos todos los años. Para el año que viene vamos y todos los meses, creo, del año también. Para el año que viene se va a hacer un estudio y se va a intentar cambiar. Para el año que viene, hombre, algo hay que hacer, solución. Lo que sea, sobre todo consensuarnos entre las hermandades. Y si es verdad que yo, por ejemplo, personalmente era de los que estaba... más duro que mi hermandad no perdiera sitio en la carrera oficial. Con el paso de los años voy pensando distinto, voy diciendo, bueno, que nos pone la tercera. Creo que lo vamos a tener que hacer todas igual. Y adelantar un poco también lo que es el horario de entrada en carrera oficial. Que, con la opción que hemos planteado desde Cádiz Cofrade de una nueva carrera oficial, desde la plaza de San Agustín hasta la catedral, los horarios cuadran y los problemas se solucionan casi en su mayoría. No será una carrera oficial perfecta,
perderá muchas calles con encanto. A mí la calle Ancha me encanta, es la calle más bonita de Cádiz y de parte de Europa, pero es que la propia Semana Santa ha cambiado. Paco, ¿hay solución? No, yo estaba pensando en la inviabilidad de esta propuesta a corto plazo, por una razón. Vamos, no tendríamos tribuna ni tendríamos nada. Porque todo lo que hay ahora mismo que se monta es para ese sitio proceso. Y como está el patio, no vamos a pedir que nos cambien al otro lado. Entonces me explica ahora. Proponerlo. Hombre, yo me conformo. Yo espero que para el 17 tengamos otro ayuntamiento, es lo que le he pedido al nuevo año, que haya una moción de censura en el Ayuntamiento de Cádiz, que el nuevo ayuntamiento vea con otros ojos al colectivo de hermandades y cofradías, y yo creo que eso no sería ningún problema. Yo vería aún más difícil el número de sillas que caben en una carrera oficial y en otra, ¿no? Eso para empezar. Dos, a nosotros las cofradías que venimos de, por ejemplo, de Santo Domingo, ¿cómo nos afectaría entrar por donde a San Agustín? Creo que no habría ningún problema, saldríamos a la catedral, es decir, que nosotros en 3 o 4 horas estaríamos en casa, estaría muy bien. Es decir que, no sé, yo lo que veo bueno es que se estudie y que no nos quedemos quietos, porque cuando, es verdad, Paco, tienes razón, se planteó a las hermandades el cambio de la carrera oficial. O sea, y lo hizo una comisión. Que el paso lo hemos dado. El estudio, o sea, lo hizo una comisión que nadie de la comisión estaba de acuerdo con cambiar la carrera oficial. Menos José Luis. ¿Qué es José Luis? Humildad. Que estaba, vale, en la comisión. Menos José Luis. Es decir, que hay que estudiarlo y hay que poner ganas para solucionar los problemas. Yo creo que eso es lo que falta, a lo mejor ganas, ¿no? En este caso. No, yo creo que ahora hay muchas ganas. Ahora hay ganas. Sí. Ahora hay ganas y voluntad. Pues entonces yo creo que ya lo tenemos todo ganado. En aquel entonces hubo voluntad. Si los hermanos mayores te dicen que no, y en el pleno te dice, somos 29, ¿no? Sí, claro, tienes que quitarlas de gloria. Porque ahí además ellas mismas se quitan, porque es un problema que no. Te dicen 25, que nos quedamos como está, que es la mejor carrera oficial posible, ¿qué hace? O sea, ya no es un decreto, sería un decretazo crear una nueva carrera oficial, la carrera oficial al revés, o sea, aparte que tendría que aprobarlo el pleno. Pues el cambiar porque está el reglamento, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se haga, voluntad hay. O sea, lo que pasa es que sí, efectivamente, la mayoría te dice, y tú tienes que preguntar a los hermanos mayores. Y eso del cambio de un día a otro, esa autonomía hasta ahora, pues, lo que yo he vivido es autonomía de la hermandad. Claro. Acá, o sea, y ahí no viene la gravedad de las cosas, ¿eh? Que esté reglamentado dónde empieza y termina la carrera oficial, ¿eh? Y el orden y el sentido. Es que creo yo que eso es que nadie lo... realmente lo piensa, o sea, que no te abre la opción de decir un día, la voy a cambiar, no, está reglamentada, es que tiene que ser así. Pero se cambia para un pleno de hermanos mayores y se acabó. Es que además se reglamentó para que no se cambiara, vamos. Pues claro, que es un porque poco... yo no sé qué había en contra para que de esa quedara idea. Claro, no, para que quedara claro, nada. Para que quedara claro que no quería que no cambiar. Yo no estaba. Yo lo sé que tú no estabas. Yo no estaba en la comisión. Pero si todos los hermanos mayores, o sea, me incluyo la mieta, o sea, que se reglamenta y se aprueba que la carrera oficial, o sea, te queda un poco así mismo diciendo, bueno, y ahora dice, bueno, en un pleno lo podemos cambiar. ¿Se van a poner de acuerdo? Yo he tenido la suerte de decir que... Pero bueno, en un pleno se puede cambiar si lo quieren los hermanos mayores. Por reglamentar, querían reglamentar incluso de cómo tenían que ir. Que es el error, que no es el pleno de hermanos mayores, que es el pleno de la Junta que representa un hermano mayor dentro de un pleno. Es que muchas veces se toman decisiones personales dentro del... Aquí tiene un hermano mayor que... Y la prensa ya no entra dentro, pero creo que Ignacio y yo lo hemos vivido, que allí se han tomado decisiones personales. A mí esto no me gusta, yo esto voto que no. No, perdón, usted tiene que consultar primero con su junta. Bueno, verá. No digo todas, ¿eh, José Mari? No, pero ¿sabes qué pasa? Ni todas ni una, verá. El pleno de hermanos mayores está conformado por los hermanos mayores, no por las juntas de gobierno. Es decir, el pleno está formado por la comisión permanente y los hermanos mayores de las cofradías. El hermano mayor representa y luego a toda una junta de gobierno. Efectivamente. No, a una junta de gobierno no, a una hermandad. A una hermandad. Representa, o sea, la de hecho. Vale. Pero luego el hermano mayor está solo allí sentado.
y debe tomar a veces algunas determinaciones. No, pero sin... en el reglamento lo discutieron toda la Junta de claro, Gobierno. Claro, es que hay temas que te lo mandan, dice, oye, estudiar este tema para, porque sí, en el punto. Próximo pleno vamos a hablarlo, ¿vale? Pero ahí luego hay una serie de cosas que se discuten en los plenos, se hablan en los plenos, sí, sí. Y donde el hermano mayor no puede hacer una videoconferencia con la Junta de Gobierno. Si para eso está el hermano mayor capacitado para representar ahí a la hermandad. Así que. Pero en estos temas. Actitudes estos... personales. Uy, yo he visto muchísimas. Muchísimas en los plenos de hermanos mayores, porque llevo sentándome en los plenos unos pocos años, ¿verdad, José Mario? Con el tema de lo de la tribuna, del hermano mayor sentado en la tribuna, tú no te puedes imaginar la de cosas que nosotros hemos oído de bueno, ahí mayores. Creo que todavía la prensa podíamos entrar, sí, me acuerdo, sí, y creo que ahí sí vivimos unas situaciones un poco extrañas, vamos a dejarlo extraño. No, anecdóticas y graciosas. Sí, sí, no, ahora te acuerdas y te ríes, pero te creo ríe. Que en ese momento era para echarse las manos a la pero cabeza. Hombre, los hermanos mayores que, verás, pues entran dentro de sus funciones. El representar la hermandad y mirar por los intereses de la hermandad, yo no creo que haya un solo hermano mayor que en el pleno defienda más sus intereses personales que los de su cofradía. Yo voy a confiar en esa buena no, voluntad. Yo estoy seguro que eso no es así. Estoy seguro que los hermanos mayores bueno, van allí. Sus intereses, vamos a decirlo de otra manera, sus gustos, que no perjudica los intereses ¿verdad? De la hermandad. Sus gustos jamás perjudicarán a los intereses de la hermandad. Sí, pero si son los gustos iguales que todos de la Junta, estamos hablando. Bueno, ¿no? Pero estamos es que tú haces un grupo de Junta de Afín, Gobierno. ¿No? Y tú no, seguramente la mayoría pensarán más o menos como, es decir, que hay un feeling entre la Junta de Gobierno y su hermano mayor, ¿no? Hay un proyecto base de cofradía que todos comparten, creo yo. Si no, mal vamos, ¿no? Dentro si no, de la Junta de Gobierno. Pues fíjate ¿no? tú, después pasa lo que pasa. Bueno, más o menos la idea está, la voluntad está, las ganas están. Vamos a esperar qué pasa en la Semana Santa del 2016, que cuando menos descuidemos está ya aquí la Semana Santa del 2016. Dos meses y poco nos quedan. Que por cierto, yo en la 17 no seré ya hermano mayor, es decir, que yo estaré unos meses en la comisión esta. De y pues quieras saber dónde puede estar en el 17, José María. A lo mejor está dentro de la permanente y todo. No, que va, eso seguro que no. Yo os doy las gracias a todos por estar esta noche aquí. Yo más que una moción de censura, José María, yo pediría que cualquier equipo de gobierno que entre en el ayuntamiento le eche cuenta a las cofradías. Igual que al carnaval, sea cual sea. Hombre, pero que le eche cuenta para bien. Pero ¿no? todo, para bien. No valor que le eche que cuenta para mal. Que nos valoren igual que los sí, carnavaleros, sí. sea quien sea, ¿eh? Que me da igual que sea PSOE, PP, Podemos, me da igual. ¿Eh? Yo, mientras que nos tengan en cuenta, este encanta. Así que es mi propuesta, sí, es mi deseo para el 2016. Ojalá, ¿no? Se cumpla. Paco, Ignacio, Paco, José Mari, muchísimas gracias. Feliz año. Igualmente. A todos, os deseo lo mejor. Deseo que esta Semana Santa sea muy buena la que nos viene en el 2016. Y bueno, esta es vuestra casa, estáis aquí y podéis estar aquí cuantas veces queráis. Y sobre todo, pues esperemos que lo que nos venga sea bueno. Muchísimas gracias por estar aquí, esta noche aquí. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también por estar ahí en sus casas viéndonos como cada miércoles por la noche. Y les deseo un feliz año, que lo pasen muy bien el mañana por la noche tomando las uvas, no se atraganten. Y como les digo cada miércoles, y no se olviden, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.